dalej trwa, zawsze trwa przyjaźń ta. Varsovia es la ciudad más grande de Polonia y la capital del país. Con casi 5 millones de habitantes, ha experimentado el mayor crecimiento económico en su historia a partir de la entrada de la República de Polonia en la Unión Europea en el año 2004. Varsovia es conocida internacionalmente por haber dado su nombre al Pacto de Varsovia, un tratado militar firmado en 1955 por los países del este de Europa, liderado por la Unión Soviética para contrarrestar la amenaza de la OTAN. La ciudad fue reconstruida meticulosamente después de la Segunda Guerra Mundial y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Su mejor embajador internacional durante décadas fue sin duda el pontífice polaco Juan Pablo II, uno de los impulsores del cambio político en el país. Esta ciudad centroeuropea ha sido elegida por un grupo de canarios para hacer su vida. Hoy, en Canarios por el Mundo, Varsovia. Varsovia para mí es una ciudad muy especial, porque en Varsovia he aprendido muchísimas cosas. No es una ciudad de la que te enamores a primera vista, porque Varsovia quizás estéticamente no te impacta como ciudad, pero cuando aprendes su historia y lees un poquito de Varsovia y vives aquí, ¿no?, pues te sientes también un poquito parte de ella. Este teatro, en la que un empresario cervecero comandó a construir a mediados del siglo XIX, este teatro para que una bella actriz de Varsovia viniese a actuar aquí y a traer su amor, casi como yo con mi mujer. Lo pasa que mi mujer me trajo a mí en vez de yo traerla a Canarias. Desde luego, una de las cosas que sí tiene Varsovia es una gran movida cultural. Tiene mucho teatro, mucha música clásica, mucha ópera y sobre todo también tiene mucha movida para la juventud y muchos conciertos en vivo. Ahora estamos en el barrio de Praga, hemos venido a una antigua fábrica de vodka restaurada y la casualidad es que toca un grupo canario. Vamos a verlo. Lo peor de todo fue el idioma. El idioma es muy difícil, no se puede aprender el polaco tan rápido como uno quisiera. En cambio, al revés, aprender el español para los polacos es bastante fácil. Y hay palabras que significan cosas completamente distintas. De hecho, una palabra muy usada comúnmente, que es la palabra curva. Gira la curva a la izquierda, gira la curva a la derecha. Curva significa en polaco prostituta.